Mi hija quiere que vengan sus amiguitas este fin de semana. Le dije para invitar a Kevin, pero me dijo que no. Ya ni le toqué el tema de Julio César. Paciencia, hija. Ella recién está asimilando que sus padres se han separado. Todo su mundo se ha venido abajo. Tú mejor que nadie sabes cómo es eso. Claro que lo sé, mamita América. Pero yo... Mi felicidad son mis hijos. Son todo mi mundo. Pero yo también merezco ser feliz. Con toda la separación y la insistencia de Joao por volver, el trabajo y todo. A veces siento que nunca podré tener lo que quiero. Muy bien. Ten paciencia. Tómalo con calma, hija. Tu momento todavía no llegó. ¿Y cuándo llegará, mamita? ¿Y si Julio César se cansa de esperarme? ¿Y si aparece otra mujer y se cruza en su camino? Otra mujer que no tenga tantos problemas como yo y que sí pueda estar con él. Hijita, Julio es un hombre noble. Te quiere y te va a esperar. Mi papá decía que al final feliz depende de cada uno. Pero yo siento que nunca podré escribir mi propia historia. Tengo miedo que, por postergar tanto mi felicidad con Julio César, acabe por perderla. No digas eso, mi amor. Tú serás feliz con Julio. Ojalá. Hasta ahora es solo un sueño que quizás nunca se realice. Papi, qué tierno eres y qué rico estás. Todavía no puedo entender cómo te pusieron los cuernos. ¿También me vas a recordar eso? Ay, tranquilo. Solo quería que te desahogues. No me ayudes. Gracias. No eres mi psicóloga. Pero sí te puedo relajar. Estás más duro que una piedra. Desde que... eso pasó, me duele todo el cuerpo, todo el tiempo. Pobrecito. Yo tengo algo que te va a gustar. Un poco de hierbas relajantes. Vas a empezar a sentir cómo todos los músculos se sueltan. No, no, no. Yo nunca he probado eso. ¿En serio? ¿Nada de nada? Ay, qué emocionante. Entonces yo voy a ser tu maestra. Esto es 100% natural. Te va a encantar. Pruébalo. Anímate. Estás con la Catiusca, nada te va a pasar. Estoy aquí. Te voy a ayudar a recuperar a mi hija. ¿No es lo que tanto querías? Espero que te gusten los posavasos que tejí. Ay, los hice para pedirte perdón por todo lo que hizo mi hermana. Y entiendo si es que ya no quieres que venga. Pero mi mamá y yo no tenemos nada que ver con lo que pasó. No, hija. Tú puedes venir cuando quieras. Está muy lindo el regalito que me trajiste, gracias. Mira, en las familias hay gente buena como mala. Y cada uno es responsable de sus actos. Hijo, hijo, estás con la misma ropa de ayer. ¿Dónde dormiste? Yo pensé que habías dormido aquí. Bueno, lo que pasa es que me quedé en el Palacio de la Cumbia. Estaba trabajando en algunos contratos, reagendando conciertos. Eso, tengo hambre. Aurora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estás raro. ¿A ti no te ha pasado algo más? Yo no sé, se te ve como enfermo. Mm.
Vas a volver con mi hija. Gracias a mí lo vas a conseguir. ¿Y por qué estás siendo tan buena conmigo? Yo no soy buena. Tú me sirves y yo te uso. Eres la sardina que me va a ayudar a pescar al tiburón del estanque. ¿Y quién es ese tiburón, si se puede saber? No, no se puede saber. No preguntes más. Empecemos. Me vas a comprar esta pulsera para agradecerme lo que voy a hacer por ti. No quiero la de plata, sino la de oro de 18 quilates. ¿Para quién estás trabajando? Deja de preguntar y obedece. Entra a la página web de ese catálogo y cómprame esa pulsera de oro. Lo siguiente que haremos es investigar a mi hija, hacerle un reglaje. Rolly, si te sientes muy mal, tranquilo que no es necesario que vayas al albergue a hacer ayuda social hoy. No. Al albergue voy de todas maneras. Solamente voy a comer algo y me pongo ropa limpia y estoy listo. No, hijo, no. Aurora tiene razón. Tú necesitas dormir. Mira, estás con los ojos rojos. Estás todo lento por no haber dormido. Oye, tú no habrás estado tomando, ¿no? Venga, abre la boca. Mamá, ¡sopla! No, ¡sopla! Mamá, tranquila. No vengas a hacer dosaje etílico. Solamente me quedé trabajando hasta tarde, nada más. ¿Sobró algo de desayuno? Tengo hambre. Hijo, espérate. Mira, tus ojitos están muy rojitos, hijo. ¿No tendrás conjuntivitis? Mira, no me gusta nada cómo están. Mamá. Solamente es por no dormir. Nada más. Tengo hambre. Voy a calentarme algo en la cocina. Sobró chicharrón, ¿sabes? Mamá, ¿ha pasado algo? ¿A qué se debe tu visita? No, nada en especial. Solo vine a saludar a mis nietos. Me provocó verlos. Si quieres, vengo en otro momento. ¿Estás ocupada? No, iba a llevar a Kiarita a la casa de una amiguita. Estrella, yo sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero eres mi hija y te adoro. Y también adoro a mis nietos. Son mi sangre. Tú puedes venir a ver a tus nietos cuando quieras, mamá. Bueno, entonces, ¿qué les parece si tomamos lonche hoy o mañana? Venga a tomar lonche. Yo traigo el pan, traigo el jamón y unos pastelitos. Está bien. Ya coordinaremos qué fecha. Pero ahora tengo que llevar a Kiarita. Mamá, ¿qué te parece si me acompañas hasta la casa de mi amiga Cindy? Claro que sí, enanita. Y cuéntame, Estrella, ¿cómo te está yendo con la orquesta? ¿Están viajando? ¿Cuántas presentaciones haces a la semana? Es que no sé nada.